be así primero. Who starts? I'll go. Zapatico roto. No, it's the other way. No, it's not. Yeah. Zapatico roto. Cambialo por otro. Okay, this time, Mama gets to start. Okay. Zapatico roto, cambialo por otro. Zapatito roto, cambialo por otro. Ajá. Cambia su zapato, woman. Hi, my name is Amelia. I'm 9 years old, and I live in Canada with my family of four. My mom, Elizabeth, my dad, Andrew, my sister, Penelope, and me, Amelia. My mom is an immigrant from Colombia. She came here to Canada many years ago. And she once told me this story about some fancy Valentino shoes. Now, she's telling it again. ¿Cómo simboliza algo esos zapatos? Simboliza el sueño de que tenía yo que algún día voy a estar aquí, voy a tener una mejor vida en Canadá. Que el color está bonito. ¿Sí? Sí. ¿Sabes quién es este? ¿Qué dice ahí? Valentino Caravani. What you doing there? We're looking at Mama's old shoes. Oh, cool. Where'd you get them? Italy. Oh, that's awesome. Where are they from? Like, Italy. Yeah, but like the brand. Valentino. How long ago did she get them? 13 or 14 years. Wow. Ago. Older than me. Older than me too. About this, when did you go to this trip to Italy? Yo fui a ese viaje en Italia cuando ya iba a terminar la universidad, el college, aquí en Canadá. El viaje lo hice, no tenía mucha plata, pero dije lo quiero hacer porque ya era un regalo para mí de terminar el college. ¿Por qué fuiste al college? ¿Tú qué crees que yo fui al college? ¿Por qué? Porque querías trabajo y porque quería un mejor trabajo, es verdad. Fui al college porque aquí en Canadá, cuando uno viene a Canadá y emigra, los estudios que uno tiene a veces no le sirven. Entonces fui al college para poder conseguir un mejor trabajo. This is Callie, where my mom moved when she was little, where she went to school and worked as a journalist. De Pángara, las fuertes lluvias del invierno cuadran la vida de una niña de tan solo 5 años de edad. Empezaron atacando el puesto de policía. Se escuchó una ráfaga de ametralladora y... My mamita and papito still live there. And my mamita keeps most of my mom's work IDs here. I don't know why. I've been in Colombia many times, especially in Cali. I have good memories of being there. My mom too. She seems happy when we visit her family. They like to dance. They're loud, we eat a lot, and we get to meet my mom's friends. When my mom moved to Canada, she didn't speak much English, as I didn't know Spanish when I went to Colombia for the first time. When I went to Colombia for the first time, I was a baby. She learned English and I learned Spanish. Y cuando ibas a tomar cómo hacer su trabajo, antes ya sabías cuál trabajo querías hacer. No creía que iba a poder trabajar como periodista aquí en Canadá, porque todo es en inglés. Tenía que escribir en inglés y me gustaba también escribir en inglés. Entonces ahí fue que aprendí. Uh-huh. ¿Y cuando estabas en Canadá, tenías como un internship o algo así? Aquí en Toronto yo trabajaba también para el periódico en español y cuando terminé
Terminé el college e encontré una internship que fue para trabajar en televisión, en Street TV en esa época, que es donde conocí al papá. Y después, estando ahí, también salió otra internship para trabajar con el gobierno. I liked being in Cali. It's fun. But my mom says it wasn't always like that. That it was a little more complicated. Antes dices que el Colombia que yo sé ahora es diferente como que era antes. ¿Cómo era antes? Era una Colombia más complicada. Sigue siendo una Colombia complicada, pero en esa época había mucha violencia. I'm happy my mom moved to Canada. If not, I wouldn't be here. ¿Qué dice? Se ve bonito. Mira, ¿te gustan, Pe? Hermosas. ¿Cierto? ¿Cuántas veces te has puesto los zapatos? Muy poquitas veces. Yo no creo que me los he puesto ni... No creo que ni 10 veces me los he puesto. Entonces, muy poquitas veces, pero realmente no camino mucho porque son zapatos que no es muy fácil caminar en la calle. The first time my mom wore her Valentino shoes was when she had to interview former Governor General and Queen's Representative in Canada, Michelle Jean. Ella iba a ir a visitar una casa de refugiados aquí en Toronto. Entonces, pues yo dije, esta es mi ocasión de ponerme mis zapatos. Cogí el bus del número 29, que cae de Dufferin hacia el downtown, y de allí tenía que ir al subway station. Pero me subí al bus y luego al subway con mis zapaticos muy bonitos. Por mucho, mucho tiempo estuvieron guardados, por varios meses. Solamente cuando fue esa ocasión especial, me los puse. Si alguien les pregunta, por ejemplo, ¿tú qué eres? ¿Tú eres canadiense o tú eres colombiana? ¿Qué dirías? Pues yo digo que yo soy de Canadá porque pues eso es donde yo estoy y también ahí es donde yo nací. Pero como si yo voy a Colombia y alguien me pregunta eso, yo digo que yo estoy de Colombia porque pues ahí yo estoy y técnicamente yo soy de dos sitios, Colombia y Canadá. Yo siempre digo que soy mitad mitad. Yo sé, soy canadiense y colombiana. We are mixed. My mom bought her shoes to wear them for special occasions. She tells us, the most special occasions are the ones we have at home, here, together.